viernes 19 de... ¿De qué? ¿De septiembre o de julio? Pues ya se va a acabar el año, eso sí estamos seguros. 19 de septiembre del año 2014, muchas gracias por estarnos acompañando. Estamos abriendo otro espacio en el turno vespertino a través de GESTV, porque de GESTV te ve aprendiendo. Y hoy me complace estar con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número... 40. De la 40. ¿Dónde está su escuela, chavos? Por Acoxpa, o sea, al sur, por, ¿es la delegación Tlalpan? Sí. Ah, qué padre. ¿De qué vamos a platicar hoy? De los roles sociales. Roles sociales, pero antes de comenzar con el tema, ¿por qué no nos presentamos? Mi nombre es Fátima. Mi nombre es Ariana. Mi nombre es Adán. Mi nombre es Samantha. Mi nombre es Cecilia. Y bueno, pues mi nombre es Ricardo Martínez y damos comienzo con el tema de roles sociales. ¿Qué es un rol social? Ahorita tenemos muy de moda esa palabra redes sociales. ¿Se refiere a eso el tema que ustedes traen? No, son el papel que juegas en la vida, los distintos papeles que juegas en la vida, como maestro, estudiante, mamá, papá, cosas así. Como mamá, papá, en este caso, ¿cuál sería en este momento nuestro rol social? El de usted, conductor, y el de nosotros, estudiantes. Estudiantes. Alumnos. Alumnos, y vienen a presentar un tema. ¿De qué forma lo van a desarrollar? ¿Qué es lo que nos van a platicar acerca de un rol social? El papel que toma cada uno de nosotros... Y también los que nos apoyan, por ejemplo, los papás, los maestros, los amigos. Bueno, pero este rol lo adoptamos, nos lo imponen, nos educan con eso, ¿o de qué forma adoptamos un rol social? Pues podemos obtener un rol social observando, imitando, solo... Pues de lo que vamos aprendiendo. Como estudiante, ¿el rol social lo aprendimos? Pues, ¿lo imitamos? Sí, lo imitamos y lo aprendemos también, sí. ¿Cuál es el rol social que ustedes tienen en su casa, por ejemplo? De hijos. Hermanos. Ahí entran también el tema de derechos y obligaciones. ¿En sí, un rol social? Sí, sí. Como, por ejemplo, están diciendo que en su casa, ¿cuál sería el rol social con parte de obligación o parte de derecho? Pues sería las obligaciones que tenemos, porque es un rol, tenemos el rol de hacer las cosas que nos mandan. En parte también sería en las obligaciones sería esa, en las deberes. Tenemos el deber de hacer las cosas por los roles. ¿Por qué llamarle rol social? Porque es algo de convivencia entre amigos, familiares, conocidos. Ok, lo que yo comprendo es lo siguiente. O sea, en el lugar donde estemos tenemos un rol. Un rol, un papel. Y son muy diferentes. Uh-huh. O sea, el rol social no nada más le podríamos llamar rol social. ¿Podríamos llamarle de alguna otra forma? Sí, como papel, los papeles que tomamos en, por ejemplo, redes sociales, con los amigos o con algún compañero. ¿Entre ustedes qué rol social tienen? El de amigos, compañeros, alumnos. ¿Hijos también? Hijos, pues son varios. Ok, ¿de qué forma podemos desarrollar este tema? ¿En qué materia les dan esta clase? En estatal. ¿En estatal? ¿Y de qué forma les enseña su maestra o maestro? Debatiendo. ¿Cualquier tema? Sí, cualquier tema. ¿Cuál fue el último que tuvieron? Roles sociales. ¿Y por qué no hacemos un debate? Como lo hicieron en su clase. Pues fue así como platicar nada más, pero... Dieron las ideas. El tema y nosotras...
nos dieron el tema y nosotros fuimos diciendo lo que creíamos. Como por ejemplo, ¿qué es lo que les preguntó la profesora? ¿Qué tienen, maestra o maestro? ¿Maestra? Para nosotras, ¿qué es un rol social? ¿Qué es para ti un rol social? El papel que cada persona toma a lo largo de su vida. ¿Todos piensan lo mismo? Pues sí. Sí, o sea, no hubo, o sea, realmente no llegaron a esa parte del debate. No, a ver, espérame, yo pienso esto. No, espérame. Es que fuimos uniendo las ideas. O sea, por ejemplo, mi compañera Cecilia decía, no sé, es un papel que ocupa cada persona, y yo fui diciendo, no, pues es un papel que ocupa cada integrante de nuestra familia, y ya llegamos a la conclusión de que es un papel que tomamos cada uno de nosotros, ya sea en el trabajo, en la escuela, o afuera de la escuela, en la calle. Yo al principio pensé que era un grupo de personas, no sé, que platicaban sobre algo, pero ya después no. ¿Qué fue entonces lo que pensaste? O sea, ¿o de qué te diste cuenta? Pues me di cuenta de que mi idea era errónea cuando las maestras pues les dijeron que sus respuestas estaban bien, y entonces empezamos a hablar más de eso, sobre los papeles que jugamos en la vida y eso. Me comentaron ahorita fuera del aire de que ustedes son de primer año. Sí. O sea, la cuestión educativa que tenían en la primaria es muy diferente a la secundaria. Sí. Ok. ¿Los roles sociales eran diferentes en la primaria? No eran iguales. ¿Es lo mismo? Sí. Y entonces, ¿de qué forma sacarlo día a día, ¿no? O sea, meterse en ese en ese rol. Pues todos los días se lleva a cabo, en cualquier acción se podría decir que lo tenemos, lo llevamos a cabo. Porque en una acción, pero es que en un funeral, uh-huh, vamos de acuerdo a cómo van. En una fiesta, vamos como todos, como un grupo, como amigos. En cualquier cosa se maneja eso, los roles sociales. Ok, ¿de qué forma le podríamos decir a la gente que está aquí, explicarlo de una manera detallada, el rol social? Pues que son los papeles que jugamos en la vida, que tenemos así como hija, mamá, o no sé, y que toda la vida tenemos esos papeles. Toda la vida hay un rol social, y tenemos varios, no solamente tenemos uno. ¿Cuáles son? Hija, mamá, estudiante. O sea, realmente hay un número indefinido, ¿no? Ajá. El rol social, ¿tiene también limitantes? No. ¿O es actuar de la forma que uno quiere? Es como la forma que quieras actuar. Pero, bueno, sí, pero también puede ser imitar. Por ejemplo, hay veces que tú tratas de imitar a, no sé, a tu papá, por ejemplo. Uh-huh. Y tratas de hacer lo que él hace. Ok, ¿ustedes imitan a alguien? O agarran el, ay, es que a mí me gusta cómo hace mi papá esto. ¿O qué crees que vi de mi tío que él hace esto? En parte del rol social también entra de que a mí me gustaría, cuando sea grande, me gustaría hacer esto. También es parte de. Uh-huh. ¿Y no estamos hablando entonces que sería parte de imitar a alguien? Sí. ¿Sí? Sí, porque podría ser que si tu papá es doctor, tú digas, ah, pues yo quiero ser doctor como mi papá. Estás imitando, no siempre, pero hay veces que sí imitas. Es como el orgullo que tienes hacia una persona, uh-huh, o sea, sobre lo que hace, y pues te enorgullece, no sé, ser, no sé, doctor, maestra, porque pues sabes que está haciendo bien su trabajo y que lo disfruta, entonces también se puede imitar de esa forma. ¿Ustedes ya saben qué quieren ser? ¿Sí? ¿Qué les gustaría? Doctora y maestra.
Doctora y maestra, ¿por qué doctora y maestra? A mí me gusta ayudar a la gente enferma y enseñar. Y enseñar. ¿Y eso lo viste de alguien? O sea, ¿en tu familia hay algún médico? No. Y, por ejemplo, de maestra, ¿por qué recuerdas a tu maestra de primaria? Sí. ¿Sí? Y la verdad, bueno, supongo que te sentías o te sientes orgullosa de ella y querías o quieres ser así como ella, ¿no? ¿Sí? ¿Y a ti? Pues yo quisiera ser arquitecta. Porque, bueno, en mi taller yo voy en diseño industrial. Okay. Entonces mi maestro pues siempre nos enseña y siempre como que tiene esa paciencia y pues a mí me gustaría hacer lo mismo. ¿Te gustaría estudiar arquitectura, pero también me imagino dar clases en algún momento? Pues sí. ¿Sí? ¿Sí te gustaría? Pues fíjate, estaría padre, ¿no? ¿Y a ti? Ser militar. ¿Militar? ¿Alguien de tu familia militar? Mi tío, mi otro tío y creo que un abuelito. ¿Y qué es lo que te gusta? El porte, el uniforme. El porte, todo. Bueno, en todo lo que cabe. Toda la actitud, el uniforme, lo que hacen. O sea, sí. Ahí, ¿escogerías eso por esas principales razones? Sí. ¿Y alguna otra cosa que te gustara en dado caso de que militar no? Pues no lo sé, no, la verdad no. ¿No? No he pensado. ¿A ti? A mí me gustaría ser psiquiatra, porque para descubrir los misterios de la mente. Difícil. Ajá. Un tema, sí. O sea, hay mucha diferencia entre el psiquiatra a un psicólogo. Sí, mucha. ¿Sabes cuál es la diferencia? Pues es que el psiquiatra trata a los pacientes que podría decirse que están más dañados mentalmente y que tienen una enfermedad mental. Ya utilizarías medicamento. Ajá. Y el psicólogo solamente te apoya en caso de que estés en una depresión o algo así, pero el psiquiatra es muy diferente. Okay. Oh, pues bastante interesante. ¿Hay algún psiquiatra en familia? Mi tío. Tu tío. Y igual te sientes orgulloso. Qué padre. ¿Tú? Me gustaría ser doctora. Doctora. Doctora de, no sé, como médico cirujano. Sí. ¿Sí? Cirujano. ¿También alguien en tu familia? No. ¿No? ¿Y por qué te llama la atención eso? Pues, no sé, es que simplemente me gusta mucho. Bueno, a final de cuentas, de todo esto que de lo que ustedes nos están platicando, que qué es lo que les gustaría hacer, es parte de un rol social. Lo que estamos hablando de imitar, aunque no me gusta mucho la palabra, no sé de qué otra forma lo podríamos copiar. Ok, pautas de conducta. Pero a final de cuentas van por buen camino. O sea, está muy padre la idea que ustedes tienen. ¿Tenemos algún comentario? ¿No? Ok. Bueno, muy, muy interesante el tema. Podríamos estar hablando de esto muchísimo tiempo. Pero ¿qué creen, chavos? Que ya es hora de irnos. Ya se nos acaba el tiempo. Pero antes de eso, no sé si quieran mandar saludos a alguien. ¿No? Pues sí. A su familia, a alguien que los esté viendo, aquí vemos que vienen muchos, tienen público, vienen con sus papás o no sé. Pues yo quisiera mandarle saludos a mi papá, que se llama Paul Renato Traín González, y a mis dos hermanas Michelle y Paola. ¿Y de este lado? Yo le quisiera mandar saludos a mi hermano, a mi prima, bueno, a toda mi familia y hasta a mi mamá. Gracias. ¿De este lado? Pues igualmente a mi familia. ¿A toda tu familia? Sí. Pues yo a mi mamá y igual a mi familia. Y yo a mis amigos de la 40, a los que van a mi salón, todos. A tus vecinos. A mis vecinos, a mis familiares. A tus amigas.
Sí. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues este fue un programa más de Orgullo Escolar. Nuestros alumnos. Y estuvimos esta tarde con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 40. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Este espacio es de ustedes, pueden venir cuando gusten. Y quiero también agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas por las facilidades para la realización de este y todos los programas de The Gest Media, a Susana Argueta, productora de televisión, a mis compañeros José Luis, Alejandro Jaimes y su servidor Ricardo Martínez. Muchas gracias. Y todavía tenemos otro programa. Tenemos otro programa, así que no se despeguen. Échale un ojo a la cultura con Sarco Gómez. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.